contarles en un trabajo anterior sobre los más de 40 años de vigencia del transporte público, hoy decidimos seguir indagando en algunos detalles que parecieran ser menos importantes, pero a la hora de transportarse no lo es. Y es que en Santa Cruz existen, como ya dijimos, 10.000 unidades que si bien cobran un mismo pasaje, el de los dos bolivianos. En la práctica, sin embargo, hay al menos dos niveles de servicio. De categoría VIP, que circulan en el primer y segundo anillo con muy buenos comentarios, versus los que están fuera del cuarto anillo lleno de observaciones negativas por razones que ya usted sin duda conoce. Y así comenzamos esta travesía. ¡Qué elegancia la de Francia!, dirían por ahí. Y es que estos buses del primer anillo son modelos 2020. Nuevos, modernos y con mucho espacio para los usuarios. Este tiene una puerta de entrada, una puerta de salida. Tiene aire acondicionado. Los pasajeros que van parados tienen como de dónde agarrarse. Y es más cómodo, ¿no? Es más amplio. Y es que estos buses pareciera que no les falta nada. Y los comentarios de los usuarios son más que evidentes. Es cómodo, tiene aire, más espacioso, entonces, mucha, una ganga, ¿no? Creo que sí, más cómodo, el airecito con semejante calor. Necesario. Necesario para ir refrescando un poco de uno. Sí, es más cómodo, más amplio a comparación de los otros micros. Uno va apretado, ¿no? En cambio este tiene su propio asiento. ¿Cuánto pagó usted? ¿Dos bolivianos? Sin embargo, otros usuarios como esta señora que reconoce los beneficios ve también una diferencia notable en el servicio. En el primer anillo, sí, buenísimo. Tiene aire cómodo, sí. Pero es una lástima porque a otros lados, otras zonas, no es así. Y mayormente siempre la gente se moviliza hacia los barrios. Y para acá, para el centro, es como una discriminación para mí, ¿no? En el segundo anillo, la línea 72 también ha venido implementando desde hace 4 años buses grandes. Una inversión por cada uno de 90.000 a $100.000. Ya la mitad de nuestros buses ya lo hemos cambiado. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 32 unidades grandes que tenemos con aire, con wifi. Estos buses de 9 metros de largo comienzan su jornada desde las 5:40 de la mañana. Por dentro, su diseño permite tener algunos lujos evidentes que se pueden apreciar al momento de subir. Este es nuestro bus de 9 metros, con aire, como lo están viendo, muy limpiecito, muy higiénico. 2 puertas con cámara de retro. Tenemos el timbre que acá les puedo mostrar. Aquí las cuerdas que le toca y el chofer sabe que cuando él va a bajar. De la misma forma, los usuarios se muestran seducidos por las bondades de estos nuevos buses. Bienísimo, súper bien, cómodo, amplio. Hay más comodidad hasta para agarrarse, para ir parado y todas esas cosas, la entrada, la salida, súper bien. En este micro, sí, mucho más cómodo, más grande y más comodidad, ¿no?, para las personas. Según don Elvis, chofer de micro, se acabaron los insultos con los usuarios, al punto de recibir solo felicitaciones. Sí, la gente sube y me felicita, ¿no?, por el micro, por el servicio. Y dejamos por un momento estos micros cómodos, modernos, para poder ver qué pasa fuera del cuarto anillo. Y nosotros vamos a recorrer los barrios para que después usted nos diga qué le parece. Pero apenas nos subimos al primer micro, comenzamos mal. Observa esta pasajera que llevaba varias bolsas en sus manos y que por poco cae mientras el chofer avanza. Pero esta situación es el pan de cada día para muchos usuarios que viven en carne propia de este accidentado servicio. Sí, siempre hay, pues, de que uno sube ni bien, sube un pie y ya está de ida ya arrancando. Es ahí harto. Poco hay que reconocen que algunos vamos mayores, ¿no? Me ha tocado una vez que, estando mi bebé chiquitito, yo me caí del micro, porque el micro arrancó antes de que yo bajara. A mí me tocó una vez que casi me caigo del colectivo y mis hijos se enojan, pero es lo que yo tengo que agarrar. Pero no es la única queja. Para otros usuarios, los micros son muy viejos. No trabajan cuando llueve y hasta los llenan demasiado, sobrepasando su capacidad. No, normalmente, hijo, ¿sabes qué? Es un caos, como te digo. O sea, no, apretadísimo. Para bajar, para subir, es lo mismo. Por ejemplo, algunos micros ya están solamente de cacharrito. Ya. Como se dice, y tienen que mejorarlo, ¿no? O cambiarlo, no sé. En primer lugar, son los micros muy viejos. Ya a partir de, como decir, del micro del 2000 para adelante, no, ya esto, ya algunos hasta hueco tienen los pisos, ya no se puede. Pésimo, pues no lo arreglan los micros, apenas los micros, mire, como lo ven, ¿no? Así están todos feos, ¿no? La los asientos feos. Siempre se vio lo mismo.
la gente en el pasillo y como ves, aglomeración de gente. Al menos nosotros que usamos esta línea nos han puesto los más viejos, será porque ya donde vivimos es muy lejos. Y es que lo que dicen estos usuarios no es mentira. En nuestro largo recorrido así encontramos estos micros, muchos en mal estado, sin luces, asientos descuidados y varios agujeros en el piso. Pero a pesar de lo evidente de la situación para este conductor, su micro modelo 89 funciona como si fuera nuevo. Está chalín el micro. Está bien, mire. También lo freno. También lo freno. Ver, vamos. ¿Ah? También lo freno. Observe este otro micro que encontramos en su parada. Es la línea 132 con placa 555. Es del modelo 82 y prácticamente tiene 40 años de vida. Parecía ser uno de los más antiguos, le cuento. Ah, sí, pero uno lo condiciona bien y pues trabaja tranquilo. Y es que por dentro también se aprecia el desgaste y deterioro de muchos de estos micros, que al parecer ya cumplieron su ciclo. A esto los conductores atribuyen la poca inversión al precio del pasaje, que no alcanza para renovar sus unidades. Para mí que sí, porque los repuestos están un poco caros, que subieran los repuestos. Hay mucha gente que vienen desde la casa y van hasta el otro lado, es increíble, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la tarifa. No alcanza, pues no alcanza. Uno tiene que hacer un poco de sacrificio. Aparte, por ejemplo, yo tengo que hacer otro negocito, o sea, hacer algo, digamos, ¿no? Con este breve ejercicio se comprueba que Santa Cruz pareciera tener ciudadanos de primera y de segunda, los que pueden tenerlo todo en un servicio de transporte, los que absolutamente deben utilizarlo porque al final es la única opción económica que tienen. Muchas gracias. Y bien, nosotros aquí culminamos nuestro recorrido en este servicio de transporte que seguramente usted ya conoce. Pero la pregunta nuevamente es, ¿debe o no continuar el sistema de transporte en Santa Cruz? Mientras se responde, seguramente seguiremos viviendo este transporte hasta que usted y las autoridades lo decidan.